Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a la celebración, nunca mejor dicho, de este último concierto, del ciclo de conciertos escena, como todos los años en la escuela, por lo menos los años que hemos podido. Hoy nos toca a nosotros, agrupación de clarins y saxos. Tenemos el gusto y el honor de compartir cartel con nuestros compis de la PAN, que vais a flipar con la suela de Bonita después. Y nada, con muchísimas ganas, es un concierto que nos debíamos a nosotros mismos desde hace mucho tiempo, que no podíamos tocar. De hecho, este concierto debería haberse hecho el día 3 de julio. No se pudo hacer porque, sabéis todos, falleció mi padre el día 2. Y de hecho, quería, con el permiso de ellos, dedicarle hoy el concierto desde luego este y creo que todo lo que me
ya hace algo más, 5 años y pico, esta escuela vivió posiblemente su momento más glorioso cuando estrenamos el musical Alma de Escuela, 3 años de preparación de musical. Bueno, fue maravilloso. Entonces, si nos gusta de vez en cuando rescatar alguna cosita, ahora que hace 5 años de aquello, pues hemos traído hoy un trocito de musical, en este caso una coreografía, se llama Taurus. Espero que os guste, que no la conozcáis. Muy atentos, que de verdad lo digo con el corazón en la mano, es un gustazo escuchar a Juan hacer todo este comienzo. Están muy atentos y luego le aplaudís. Thank you.
Bueno, continuamos. Yo soy muy poco evolutivo, de verdad, mucho, muy poco. Pero es verdad que hace como 5 o 6 años surgió de evolución una canción que a mí, de verdad, me impactó totalmente. Y eurovisiva también, como vais a encontrar, ya la conoceréis. Además, para mí fue un descubrimiento de un artista genial, que es Salvador Sobral. Para el que no lo conozca, portugués, él y su hermana Luisa Sobral, cantante de jazz toda la vida. Y quise coger esa cancioncita que me volvió loco y traerla aquí para hacerla con ellos. O sea que la estrenamos hoy para vosotros, Amar de los Dos. Thank you.
la última, por lo menos hasta ahora, fuera poder hacerla con ellos, que me encanta hacer música mía con ellos, es de verdad de los mayores placeres musicalmente que tengo, hacer música con ellos. Lo grabamos por vídeo, fue muy bonito durante todo el confinamiento, toda la historia, cada uno en su casa grabamos este tema, quedó precioso, buscarlo por ahí, que está por ahí colgado en algún lado, y hoy lo estrenamos aquí para vosotros, el Círculo de Maíz. Thank you.
Moisés.